Jóvenes señoritas, sobre todo las señoritas. Si fuera chica para verte dos veces. Bienvenidos a una edición más de su programa Meta a Fondo. Mi nombre es Jesús Calvillo, en redes sociales me pueden buscar como Chuy Calvillo. A lo que venimos, a hablar del equipo de Santos Laguna que se enfrentó contra los Pumas de la Universidad Autónoma de México. El equipo de Santos Laguna, otra vez, no tropezó, no perdió, pero saca un empate que a la postre le merma en su calificación general, que ya cayó hasta la décima posición. Está en séptimo lugar, cayendo tres peldaños en la tabla general. Y la verdad, el equipo de Santos Laguna dejó mucho que desear con el planteamiento de su entrenador. Venía haciendo bien las cosas y simplemente el esquema táctico de Subeldía no le salió. Marchesín se convirtió en la figura del equipo de Santos Laguna. Y la verdad, la defensa del Santos Laguna sigue viéndose endeble. La media no produce, el Pulpito sigue sin aparecer. Y arriba Martín Bravo, que sí lo pedíamos, que decíamos que le dieran más oportunidad, que de inicio. El día nos hizo caso y lo puso de inicio. Y Martín Bravo a la ofensiva, nada, no deja de luchar, no deja de correr. Pero productividad no tiene al frente el equipo de Santos Laguna. Y por otra parte, en la Copa Bicentenario ya están los grupos hechos. Y en el grupo C, como cabeza de serie está México, está Uruguay, está Venezuela y está Jamaica. Y pues bueno, como todos sabemos, el equipo de Venezuela y el equipo de Jamaica son un flan para el equipo mexicano, así como para el equipo uruguayo. Que a lo mejor este sería un partido un poco más parejo entre el equipo mexicano y el equipo de los charrúas. Que si bien recordamos, en la Copa del Mundo 2010 nos ganaron 2-1 allá en Sudáfrica. Y esta sería como una revancha del equipo mexicano. Bueno, y por otra parte, en los sucesos más importantes y recordados de este fin de semana está lo del jefe Tomás Boy. Como ya lo conocemos, es muy impulsivo, es un tanto agresivo. Y este fin de semana nos hizo esperar entre el partido de América contra Cruz Azul, que empataron 3-3. El América iba ganando 3-1 y el equipo de Cruz Azul empata al último minuto. En el minuto 90 hace un gol Joao Rojas, que a la postre Tomás Boy celebra y empieza a bailar en la banca y empieza a mentar la al equipo americanista y se ve involucrado en una pelea con Benedetto, que la verdad yo no crucifico a Tomás Boy como todos lo hacen, tampoco le doy la razón. Pero ¿quién nos ha calentado en el fútbol? La verdad, a todos nos pasa en cualquier situación que vamos perdiendo o vamos ganando, nos calentamos en el partido y yo creo que hasta ahí. Ya las declaraciones están hechas, Tomás Boy pidió perdón al equipo del América, Benedetto también hace su parte con Tomás Boy y pues bueno, ojalá y se eliminen las perezas de estos dos personajes. Y bueno, por mi parte es todo. Culminamos una edición más de su programa Metafondo. Nos vemos la próxima semana con más noticias del ámbito de fútbol y más noticias del ámbito deportivo. Les mando un beso a todos y arriba el Necaxa.